Buenos días, gente, ¿cómo están? Soy Enrique. Estoy aquí en el torneo de papas guarras. Pueden venir al lugar. Venden papas exclusivas con todos los sabores con carne. Bueno, podemos ver un crucimoy dominante de limón, sabiendo que, aparte de que es un más macho, limón tiene que tomar opciones. ¿Cómo decirlo? Por otro lado, haciendo ese mind game con el Neutral Beat, Simón agachándose. Ahí se queda estancado. Ojo. Simón tiene mucho miedo en este momento. Ya hizo el 2-2 veces. Ya hizo normal. ¿Perdón? Uy, se le escapa este Optimus. Bueno, ahora estamos en papas guarras aquí. Aquí puede comer dos tipos de baúles y papas. Bueno, vamos al match. Vemos aquí que está muy dominando mucho en el matchup. Limón tuvo que tomar una opción. Tiene que tomar opciones poco convencionales del jugador, porque el personaje que usa la pierde contra Fox, la verdad. Creo que medio roster o tres cuartos de él pierde contra Fox. Pero son de las herramientas que tiene para poder ganarle, usando todo el RAM que tiene. Porque Fox, una vez que te entra, no te va a dejar hasta meter 70%. Además de que el jugador Cruzy, todos sabemos que es un jugador muy bueno y que tiene muchos mixes. Limón tiene que quitar ese stop. Algo que me ha gustado Limón es que Fox entra, Fox sale muy rápido de sus combos. Tal vez es porque es un... Fox es Fox, returning to base. Fast Fallet. Mira, hay gente en el stream, ¿verdad? Oye, voy a ver si hay gente en el stream. Bueno, ahora vemos al tío está Even usando sus jabs. Limón está haciendo el... Sí, no, se lo lleva con esos combos. Limón no puede extender muchos combos porque simplemente no puede extenderlos contra Fox porque es un fast faller. Y si es un fast faller, eso le facilita la salida de combos. Uy, interconectan con este... Podemos anotar una cierta dominancia de Cruzio que esté en Even. Es algo que Fox puede hacer y Limón lo saca y lo bloquea. Muy buena. Buena. Y tratando de entrar. Volver. Cruzio con el jab, pero no logra porque le zafa y vuelve con esos toppers. Si lo saca, se lo roba. ¡Ojo! ¡Limón se lo roba! No puedo creerlo. Viendo que es un mal match, la verdad no pude creer lo que está pasando. Veamos si Limón remonta esto. Cruzio trató de trapearlo, pero simplemente no puede. La verdad, me está sonando mucho la forma en la que está jugando Limón. Anteriormente lo vi jugar con él en torneo y no le pudo ganar, pero veamos ahora le puede y le hace ese reverse. Backer. Uy, no puedo creer. Aquí está mi amigo Mr. Sarchi comiendo bien a gusto. Ay, bueno, no lo sé. Alex
con ese up smash y después de un wish time. La verdad, ese tiro después de esto, yo lo miro muy even. La verdad, no tengo idea quién va a ganar el próximo. Veamos si Cruzy se adapta o si Limón está a otro nivel en adaptación. Porque la verdad, el primero sí estuvo muy dominante por parte de Cruzy. Ah, gracias. Aquí elegiendo la música, los jugadores. Ay, la verdad, Cruzy tiene una muy buena adaptación. Veamos qué pasará, ya le sacó su skin. La skin de Fox que tiene Cruzy. Él siempre saca la roja por eso de Kaioken. Bueno, estaré narrando esto, pero se me va a dificultar. Bueno, Cruzy le ha entrado con ese dash y ha recibido 26%, que es técnicamente gratis, porque la mona tiene esa habilidad de meterte mucho por ciento a base de combos. Si no le remonta esto, si le remonta o Limón mantiene su... Uy, no, este es mi simple. Conozco personalmente a Limón y sé que eso lo hubiera extendido el combo, pero de seguro lo falló. Espera en un momento. Bueno, uy, Limón está... ¡Ay, Cruzy! ¡Uy, no! Cruzy está sobreexcendiendo mucho con eso de atacar cuando está en el ledge. De hecho, eso lo habíamos hablado hace momentos. ¡Ay, Cruzy está dando de uno de esos cochinos mixtos que tiene con la base de Yapa! ¡Uy! Este gran arriesgado que tomó Limón. Cruzy podía... No, y Limón no puede limpiarlo. La verdad no es tan difícil limpiar a Limón, porque simplemente tienes que hacer un down tilt. Bueno, al menos lo que tiene que hacer Cruzy es hacer un down tilt o posiblemente un forward smash, ya que tiene demasiado rango. Ya que este, al volver al escenario por abajo, su odd B no tiene invencibilidad ni nada por el estilo. Simplemente tiene mucho, una hitbox muy grande. Uy, y Cruzy afuera de sus uppers, rotísimos, y Limón trata de escapar. Y vuelve a una situación even, aunque sigue perdiendo. Ah, y lo que les contaba, gente, este forward smash que la verdad pega muy fuerte y hace 2-frame. Ah, sí. Ah. Ok. Gracias, saludos a Sama, van 1-1. Sí. Sorprendente, ¿no? Después de que Limón le hace ese two-stock a Cruzy. Veamos, ay, Limón trató de hacer ese side-y, pero no le salió. Muy arriesgado de su parte, ya que él está en estado de desventaja. Él podía haberle escudado y simplemente hacerle un up smash. Uy, Cruzy se va a estado de desventaja porque la verdad, Fox la va a perder si lo saca. Ay, Limón trató de hacer todo para hacerle un meteórico. La verdad, no veo opciones que tenga Cruzy para poder ganarle a ese Sotis de Palute. Disculpen gente que nos está escuchando en el stream. De Bayonetta, ya que el personaje no tiene mucho rango. Uy, veamos si Cruzy se lo secuestra. No, vemos que no. Uy, se defiende con eso, con ese Fer. Esa cadena de uppers, uy, no se lo lleva. Veamos que tal. Es lo que les digo, gente. ¡Canijo! Por favor, alguien clipe eso, gente, por favor, se lo pido. ¡Ay, Limón! ¿La cerda? No. La verdad, conozco a Limón y sé la capacidad que tiene para robar. Personalmente me ha robado incontables veces. ¡Ay! Ahora el que tiene que tener más miedo es Fox. Ya que posiblemente un wish time a un smash... Ya lo puedo. ¡Uy! No puede ser, Limón anda con todo. No, y trató de hacer el... No. No puede ser. Y se lo lleva con el porcentaje mágico, gente. ¡Ay, no puede ser! Esto está candente, gente. 2-1 a favor, Cruzy. Veamos si Limón se adapta, el jefe de los grasitos. O...
Si Clutch mantiene esa resistencia. Veremos el cuarto match. Veremos que era Limón en contra de Cruzy, ya que está en desventaja, porque Cruzy adquiere un momento más asombroso cuando está en estado de desventaja o cuando está en estado haciendo sus combos cochinos. Como te odio, Cruzy. En estado Kaioken, hay que decirle. Lo saca, Limón toma la mejor opción para que no le siga metiendo porcentaje, que es salirse, ya que Fox no puede salir como lo hace Bayonetta. Muy raro ver a Cruzy hacer un off-smash, la verdad es un jugador machero, nada por el estilo. Saludos a Riken, machero de mierda. Y no vuelve, sí vuelve, uy, no puedo creerlo. Limón tomó esa opción que la verdad yo no conocía del personaje y la usó muy bien. Tratándole de cazar con ese Ozzy diagonal hacia abajo. Uy, trató de hacer ese read. He visto a Limón hacer muchos reads últimamente contra Cruzy. Veamos cómo la lleva. Conozco a Limón y se lo va a querer llevar de un Wistime cuando pueda, porque Fox solo se le puede acercar de cuerpo a cuerpo. Creo que todos lo sabemos. Uy, no. No, la verdad, conociendo a Cruzy, él no falla eso. Algo está mal en ese momento, la verdad. ¿Usted qué opina, mi amigo Mr. Santi? Veamos si el jefe de los gatitos puede ganarle al mejor jugador de Cachanilla Gaming. Veremos este tiro porque la verdad sí está muy interesante, porque al menos yo lo miro even, ya que es una bayoneta y la bayoneta tiene esas capacidades para robar. Pero como ya les conté, es un fast faller, sale rápido de los combos y Limón lo sabe. Por lo que tendrá que hacer tus combos normales, que son gratis, y estar tratando de hacer mix-up. Uy, ¿lo saca? No lo saca, no puedo ser. Eso pudo haber llevado la stock de Cruzy para abajo, la verdad. Y también su momento. ¡Ay, se agarra! ¿Qué? He visto últimamente que Limón está tratando de tomar sus opciones para salirse de el alcance de tu... ¡Ay! De Turi. Un saludo a Turi que nos está escuchando. ¡Ay! No, no es cierto. Tres viewers, digan quiénes son, gente. Quiero escucharlos. Saludos a Harry Spider. Estuvo buena la película de Spider-Man, la verdad. Te la recomiendo mucho, sin spoilers. Estuvo muy buena, la verdad. Gente que nos está escuchando en el stream, díganos si les está gustando el stream del contenido de Cachanilla Gaming y Papas Guarras. La verdad, los invito a que vengan un día a probar las deliciosas papas que venden aquí y también los boneless. Saludos al dueño de Papas Guarras. Que me regale un taco gigante, por favor. Limón vuelve. Me parece muy extraño que Cruzy no haya tratado de castigar esos outbeats con sus opciones. No sé, sus opciones. Por favor, uy, Limón pierde ese stop. Veamos si quisiera matar. Ah, pues me cayó, no la mantuvo. Veamos si Porter puede derrotar a Kaioken por 10. Yo la miro algo difícil para Bayonetta, porque ahorita están even. Pero un combo de Fox puede hacer marcar toda la diferencia. Ay, qué asco. En lo que sigue del match. Y tratando de ser paciente, tratando de hacer los movimientos que convean. Miren, tratando de conviar, pero no lo logró. Uy, este ledge trap que caracteriza a Cruzy, esos jab también creo que caracterizan a la hora de tratar de hacer sus combos. Tratando de escapar, Limón siempre tomando opciones afuera del stage porque sabe que puede mantenerse un buen tiempo ahí. Ay, Cruzy, ay, no puede ser. Uy, esa era una buena opción para hacerle un up smash, pero perdió Cruzy al tomar esa opción. ¡No, Limón, no! Muy buena por parte de Limón, dándole pelea al top 2 de Mexicali. Veamos quiénes son los siguientes. Oye, me voy a fijar en los otros, ¿verdad?